Hola mamá, seguramente no te vas a esperar este vídeo, pero este vídeo va dedicado a ti. Sé que eres una de mis mayores fans, o por no decir la mayor fan, porque nunca te pierdes nada de lo que hago y siempre estás apoyándome en todo. Así que este vídeo va dedicado para ti. Estoy aquí para darte las gracias por todo lo que has hecho por mí, por mi hermano. Gracias por estar... Ay, se me cae la lagrimilla. Gracias por estar siempre en los buenos y en los malos momentos. Creo que eres una mujer ejemplar. Nunca has hecho algo para pedir nada a cambio, o sea, nunca pides nada a cambio. Eres una mujer a la cual le importa un pepino quién eres, sino que siempre te va a intentar ayudar. De verdad que esto te lo valoro mucho. A mí nunca me has pedido nada a cambio. Yo siempre te intento ayudar en todo. Sé que no soy el mejor ejemplo de hijo, pero yo sinceramente por ti daría mi vida. También quiero darte las gracias por la manera que me has educado. La verdad que no me quejo de la educación que he recibido. Mi educación por mí, si tuviera que poner una nota sobre 10, sería un 1000. Así que tengo mi carácter, que mi carácter sé que no te gusta mucho y que llevo 19 años intentándolo cambiar. Pero sí, la verdad que la educación que me has dado es muy buena. La verdad que sí que es por mi carácter, pero gracias a ti también tengo los pies en el suelo, porque si no tuviera los pies en el suelo no estaría donde estoy, creo. A pesar de que nos enfademos 6 de los 7 días de la semana, sabes que te quiero mucho, que no me gusta estar cabreado contigo y cuando nos cabreamos... Joder. Cuando nos cabreamos, siempre te intento hacer un poco la pelotilla para que me perdones y que te desenfades. Y que siempre lo consigo. Y lo que he dicho al principio, que gracias por confiar tanto en mí, que siempre estás en las buenas y en las malas, más en las malas. Y esto, de verdad que yo en una persona lo valoro mucho y más en ti. Hay muchas veces que no te cuento cómo estoy, pero como tú eres mi madre, ya puedes un poco notar, ¿no? De la manera que estoy. Y cuando estoy triste, a veces intentas hacerme reír con tonterías tuyas, que si bailando el swish swish es este baile. Siempre me lo haces y de la manera que lo haces me hace mucha gracia. Y eso, que nada, es que eres la mujer de mi vida. Muchas veces lo he dicho, que me quiero casar contigo. Yo sí me tengo que casar con alguien, será con una persona que sea igual que tú, pero no tú. Digo, porque no podemos, pero yo me casaría contigo. Y eso, que hago este vídeo sinceramente porque hoy es el Día de la Madre, pero creo que el Día de la Madre son todos los días del año, porque una madre creo que tiene algo diferente y creo que se merece un respeto, un cariño y un amor de un hijo mucho más especial. Sé que muchos de vosotros no habéis podido conocer a vuestras madres, o la habéis conocido y por situaciones ha fallecido o os ha ido de casa. No habéis podido disfrutar del cariño de una madre, pero los que sí que podéis disfrutar, en serio, aprovecharlo, porque tengo miedo de que algún día esto se acabe, porque la vida es una mierda y la vida hoy estás y mañana no. De madre solo hay una, y aprovecharlo mucho porque es lo que he dicho, que hoy estás y mañana tal vez no. Y nada, que solo quería hacer este vídeo para agradecerte, mamá, todo lo que has hecho por mí. Y hoy creo que era un día adecuado para hacerlo. Pues nada, que sepas que siempre vas a tener a tu hijo Arnauet a tu lado, apoyándote, ayudándote, queriéndote, haciendo todo lo posible para que estés feliz, y que te quiero lo que no está escrito. Te quiero, mamá.